Hoy preparé unas papas gratinadas con jamón que están de re chupete. Quédense a ver la receta porque les va a encantar. Aparte, les voy a dar un consejo para que la papa no se les desbarate tanto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues ahora sí, vámonos por los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar estas deliciosas papas gratinadas con jamón. Pues ahora sí, manos a la obra. Como estas papas son gratinadas, el horno ya lo tengo encendido a 200 grados. Es para irlo precalentando, pero también las pueden preparar en un sartén a fuego bajito si les da flojera utilizar el horno. Estas papas yo las dejé hirviendo durante 30 minutos y les agregué una cucharada sopera de sal y el agua las dejé que taparan bien las papas para que se cocieran perfectamente. Las lavé igual bien lavaditas porque en este caso vamos a utilizar la piel, así se la vamos a dejar. Entonces las papas, yo voy a quitar nada más esta orillita y las voy a partir en rebanadas, así, con todo y piel. Se la van a comer muy tranquilamente porque ya están lavadas. La piel que se les caiga, bueno, pues se la quitan, no hay ningún problema. Las papas ya están rebanadas, se les cayó la mayor parte de piel, pero bueno, ya las dejé así. Y ahora las voy a pasar aquí a un plato, las vamos a reservar para seguir partiendo ahora el perejil. El perejil ya está lavado y desinfectado, ahora sí lo vamos a empezar a partir. Le pueden dejar estos tallitos que para mí le dan muy buen sabor a la comida, yo le dejo algo de tallo. Ya tenemos casi todo listo, ahora voy a partir el jamón. El jamón que yo tengo lo compré así en rebanadas, pero lo pueden comprar en rebanadas gruesas para que les queden cubitos si ustedes gustan. Entonces este lo voy a partir primero así a lo largo y lo voy a voltear para darle otro cortecito. Si tienen jamón ya rebanado, lo que pueden hacer es que lo van a espolvorear así encima de las papas para que se despegue un poco. Bueno, y ahora sí, ya casi estamos listos para empezar a montar el molde que tenemos. De la mantequilla que ya tenía partida en cubitos, agarré estos dos para engrasar el molde. Ya que está engrasado el molde, vamos a empezar a acomodar las rebanadas de papa. Como pueden ver, no están tan delgadas, están algo gruesas, para que no se desbaraten tanto. Las papas, les voy a dar un consejo, cuando las cozan, las dejan enfriar para que no se desbaraten tanto y así van a quedar redonditas. Y ya que están así al tiempo o las pueden meter al refrigerador unos minutos, las empiezan a rebanar y van a quedar así. Ya que tenemos una capa de papas, vamos a agregar aquí jamón. Vamos a agregarle también cubitos de la mantequilla. Aquí le vamos a agregar unos cuantos. Estas papas quedan increíbles, les puede servir para una comida o les puede servir también para acompañar algún platillo como guarnición. Vamos a agregar queso y también vamos a agregarle la crema. Si la crema está muy espesa, no se preocupen, con lo caliente del horno o lo de la estufa, se va a desbaratar y se va a distribuir por las papas. Después de la crema, vamos a agregarle pimienta molida, un poquito nada más, sal ya no le vamos a agregar porque el queso es saladito. El jamón, las papas ya estaban cocidas con sal, entonces no es necesario agregarle nada. Ahora vamos a colocar otra capa de rebanadas de papa. Ya acomodé la siguiente capa de papa. Ahora vamos a seguir igual como lo demás, el jamón, como ustedes lo quieran agregar, no tiene un orden así exacto.
que no les va a quedar si no lo ponen así. No, no hay ningún problema. Agregamos la mantequilla. Vamos a agregarle la crema. Esto se ve delicioso. Y como pueden ver, es muy fácil preparar estas papas. Eso sí les garantizo, a los niños les van a encantar estas deliciosas papas. Y a los adultos también. Bueno, yo creo que con esa crema es suficiente. Vamos a agregarle la pimienta. El queso. En la última capa vamos a agregar más queso para que queden totalmente cubiertas de queso. Y el perejil. El perejil a la hora de meterlo al horno va a agarrar un color así como tostadito. No se preocupen, queda riquísimo. Entonces lo vamos a agregar aquí encima. Y estas papas ya están listas para llevarlas al horno. Recuerden, 200 grados durante 20 minutos. Aquí nos vemos en 20 minutos. Ya estuvieron las papas 20 minutos en el horno. El queso ya está fundido. Ahora sí, las vamos a retirar. Vean qué delicia de papas. Toda esta crema y mantequilla que tiene la van a absorber las papas. Les agradezco que hayan visto toda la receta. Las papas están espectaculares. Prepárenlas y me platican cómo les fue con este platillo. Y recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Y vean mi plato, yo me quedo disfrutando con estas riquísimas papas. Vean, están calientes todavía. Están sensacionales, prepárenlas. Los ingredientes que necesitamos son 750 gramos de papas cocidas. Crema, vamos a necesitar más o menos 125 gramos. Jamón, igual, 125. Necesitamos una barrita de mantequilla partida en cubitos. Unas ramitas de perejil, esa es la cantidad al gusto. De queso para fundir, que tengo queso manchego, son 150 gramos. Y pimienta. En esta ocasión, sal no necesitamos. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.